chicos, escriben Steimar Barón o el príncipe de la colina y encontrarán una campanita que deben activar para lograr ver todas las notificaciones y estén al tanto de todos los videos que se suban. Los esperamos. Capítulo 4. Decir que su familia no se tomó bien la noticia hubiera sido decir poco. Y eso fue antes de que enterarse de la bomba que el metiche me meto en todo, dominante de su abogado, había dejado caer sobre su madre. No pienso casarme contigo, Cookie. Él le gritó a su hermano mientras le tiraba encima un cojín. Él agachó la cabeza y estiró el brazo para atrapar el cojín, que de otro modo se hubiera chocado con otras fotografías que había en la pared. Espera un momento, hizo una T con las dos manos, pidiéndole un poco de tiempo. ¿No creerás que me refiero a un matrimonio de verdad? ¿Qué crees? ¿Que estoy loco? Solo sería uno de esos matrimonios de conveniencia. En primer lugar, sí, estás loco. Eso me da por hecho, comentó su hermana Patty, que estaba sentada en el otro sofá con un libro en el regazo. ¿Es que no has oído del que ha dicho Candy? Tiene que vivir con su marido durante 6 meses en casa. ¿Quieres que comparta con Cookie el mismo techo? Un hombre, cubierto casi en su totalidad de tatuajes, tiene algo. Ese comentario lo hizo Annie, la hermana pequeña de Candy, que estaba sentada junto a su hermana Patty, con un aspecto muy a lo Andre Hepburn en Desayuno con Diamantes. Lo que tiene es que está loco. Candy buscó un cojín a tirarle a White, pero todos estaban bajo el trasero o la cabeza de alguien, así que se contentó con sacarle la lengua a su hermana menor. Ya está bien de tonterías, Sandri. La limpieza, la amplia sonrisa de Annie le dijo que había acertado con el disfraz de ese día. Pero, ¿por qué seguía a su hermano diciendo tonterías? Solo decía que si le ofrecía 5 de los grandes, dormiría en el garaje durante 6 meses sin problema, dijo White. La sonrisa atractiva y esperanzada de su hermano también hizo sonreír a Candy, pero enseguida se puso seria y se aclaró la voz. No pienso casarme con Cookie para que pueda devolverte el dinero que tú le prestaste para que se comprara la Harley. Pero esa fue tu decisión, no la mía. Ante el repentino clamor de voces, agachó la cabeza y alzó las manos. Basta. Ya está bien. No pienso hacer ninguna trampa. No merece la pena. No me voy a casar y punto. Se dejó caer sobre el sofá y se tapó la cara con el brazo. Los episodios con su familia eran siempre dramáticos, aunque cada uno estaba bien por separado. Cuando se juntaban, se volvían locos. Eso no es lo que yo he oído. Yo no lo he oído decir, dijo su madre, desde la puerta al salón, llamando la atención de todos. Se quitó un mandil rosa que había puesto encima de un traje pantalón negro entallado. La cena dentro de 10 minutos, dijo antes de alejarse. ¿Qué es lo que no habéis oído? Gimió Candy. ¿Y quién será ahora? Añadió con fastidio al oír que llamaban a la puerta. Voy a ver quién es, dijo Annie, que brincó a su asiento como solo podía brincar una chica de 20 años, y echó a correr al vestíbulo. Hola, ¿quién eres tú? La oyeron decir al abrir la puerta. Soy vuestro invitado a cenar. Bonito sombrero. Annie se había puesto una enorme plamera blanca y negra, como la película. Una gran y hermosa Pamela blanca y negra. Gracias. Pasa. Pero Candy había reconocido ya la voz. Era lógico. No había dejado de oírla en su pensamiento. Cada vez la cabeza le daba vueltas de tanto pensar. ¿No te decías aún, Candy?, le había dicho Albert. Saltó también del sofá y fue a la puerta del salón, agarrándose con las dos manos a ambos lados del marco de la puerta. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Andri? Antes de que él contestara, ella ya estaba llamando a su madre a gritos.
sintiéndose de nuevo como un adolescente. Totalmente descontrolada. Su madre, a quien no le gustaban las personas que llamaban a las casas a la hora de la cena, salió al vestíbulo tranquilamente mientras terminaba de secarse las manos en un paño de cocina y saludó con cara risueña al hombre que estaba a la puerta de su casa. «Bienvenido a mi casa, señor Andri», le dijo ella mientras le daba la mano. «Annie, cariño, cierra la puerta, le cuelgo el abrigo». «¿Cómo?». «Llámeme Albert, señorita White», dijo el traidor mientras le pasaba el abrigo a Patty, para que lo colgara de ropero en la entrada. «Gracias por su invitación de esta noche». «¿Qué?». «Me gusta que su familia esté reunida, Albert, y por favor, llámeme Susana. ¿Te parece un poco de vino?». Andy se quedó boca abierta mirando a Albert Andre. Mientras ese seguía a su madre hasta la cocina, charlando, los dos, agradablemente como si se llevaran 10 años saliendo a cenar juntos una vez por semana. Sus hermanos la miraron y se encogieron de hombros los tres y corrieron a ver quién era ese extraño y a unirse a la juerga. Solo en el frío vestíbulo, Candy esperó que el mundo dejara de moverse bajo sus pies. ¿Qué está pasando aquí? Nada más entrar en el comedor, el barullo de voces, algunas dirigidas a ella, otras no, la asaltó. Candy ignoró a todo el mundo y fue directamente a donde estaba Andri, quien iba a sentarse en ese momento. Lo agarró del brazo y lo sacó de su asiento, ignorando protestas de los demás, incluidas la de su madre. Tiró de él hasta sacarlo del pasillo. ¿Qué estás haciendo aquí?, silbó con rabia tratando de no subir la voz. Él se apoyó contra la pared, sin inmutarse. El que sus sentidos despertaran al magnífico perfume de aquel hombre, una mezcla de vainilla y cuero. La irritó todavía más, sobre todo porque la hacía sentir deseo. «Tu madre y yo pensamos que sería un buen momento para conocer a la familia», dijo él como si aquello fuera lo más natural del mundo. «¿Y cuándo decidiste esto? ¿Vosotros dos?». «Cuando la llamé esa mañana», respondió apenas capaz de aguantarse la sonrisa. «¿Qué pelo más alborotado tienes?», le dijo mientras le retiraba un mechón de cabello detrás de la oreja. Ella le dio un manotazo. «Deja de tocarme. ¿Para qué has llamado a mi madre?». «Sé que es algo anticuado, pero sigo creyendo en ir a ver a los padres de la chica para pedirle su mano antes de casarse con ella». «¿Es que te has vuelto loco?», dijo a voz de grito, ya sin importarle quién pudiera oírla. «¿Acaso le has dicho a mi madre que nos íbamos a casar?». «Tranquilízate, Candy. Le habría dado un puñetazo en la cara por quedarse allí tan tranquilo, cruzado de brazos». «Y un cuerno. Me voy a tranquilizar», dio un pisotón en el suelo, sabiendo que se estaba comportando como una nena de 5 años. Albert se puso derecho y dio un paso hacia ella. «¿Pero quién te crees que eres?», le dijo sintiéndose agobiada, y lo empujó con fuerza. «Mi cabello blanco, maldita sea». Candy respiraba con agitación. La horrorizaba su falta de control, pero no sabía cómo frenar su furia. «Es una solución sencilla a un problema difícil». Cuando Albert intentó razonar con ella, Candy se enfureció todavía más. «¿Y estaba tan guapo con esas gafas?». Candice White. Ignorar la voz de su madre dos veces no era posible, así que volvió hacia la dura mirada de su progenitora. «Albert es nuestro invitado. Y a los invitados no se les grita. Además, los demás queremos cenar ya». Candy asintió. Sonrió superficialmente y le hizo un gesto a Albert para que procediera. Detrás de él, su fingido entusiasmo cedió. «Terminaremos esto más tarde, gusano malicioso». Él se volvió y agarró de los codos apretándole contra su cuerpo antes de que pudiera reaccionar. Tenía los ojos brillantes y ya no estaba tan guapo mientras le plantaba un beso breve y los ardientes labios. «Desde luego que sí, bruja terca». La cena fue un infierno. Solo las duras órdenes de su madre que dejaran las preguntas para después de la cena consiguieron mantener a sus hermanos a raya. Después de la cena,
fue a arrinconar a Albert, pero sus dos hermanas se adelantaron y lo llevaron a dar una vuelta de la casa. Su hermano lo seguía de cerca, así que Candy se detuvo a quedar con su madre quitando las cosas de la mesa, en la cocina, cargando las lavavajillas. Solo pudo decirle una cosa a la mujer a la que amaba más que a la vida: no voy a casarme con él, y no quiero oír hablar ni una sola palabra más del tema. Lo que tú digas, cariño. Su madre limpió un poco los platos antes de pasárselos. Pero si quieres volver a gritarle, llévatelo afuera. Minutos después, besó a su madre la mejilla y recibió a cambio un abrazo. Al momento fue en busca de su hombre y los encontró a todos en el salón. Todo el mundo fuera, dijo mirando a sus hermanos, uno en uno, con expresión fría. ¿Excepto yo?, dijo Albert. Excepto tú. Sus hermanos obedecieron, pero no antes de alcanzar a ver un intercambio de miradas entre los dos hombres, que sin palabras se dijeron que continuarían charlando más adelante. Para sus adentros, Candy se decía que debía mantener la calma. Entiendo lo que intentas hacer, Andri, empezó a decir con calma en cuanto estuvieron a solas, pero francamente prefiero casarme con Cookie. ¿Cookie? Tal vez su tía abuela se preocupó por ti con razón. Frunció el ceño mientras se pasaba la mano por el cabello. ¿Es tu novio? ¿Qué va?, contestó mientras un montón de preguntas y cuestionamientos se agolpaban en su pensamiento. Es una larga historia. Él se rellenó en el sofá con toda comodidad, más a gusto en su traje de $2,000 de lo que debería estarlo cualquier hombre. No me voy a ninguna parte y será mejor para ti si puedo asegurar que estás mentalmente sana. Cuéntame la historia. Ella fue hasta el ropero del vestíbulo y sacó el abrigo. Nada de historias, le dijo con fastidio mientras se acercaba al sofá y le tiraba el abrigo al lado. Sal de aquí. Se cruzó de piernas y echó un brazo por el respaldo del sofá. Entonces se esperó. De modo que ella decidió hacer lo mismo. Y le dio la espalda y fue hacia la ventana que daba a la calle. Se apoyó contra el cristal frío y observó las casas de enfrente, dejando su mente en blanco durante unos segundos mientras se fijaba en la quietud de los edificios en la calle, negándose a pensar en Albert Andri y en su ridícula proposición matrimonial. Claro que él no le había propuesto nada a ella. ¡Basta!, se decía 30 segundos después. Debía fijarse en las casas, pero 30 segundos después reconoció para sus adentros que no iba a ganar esa batalla. Su único triunfo fue que al hablar consiguió hacerlo de espaldas a él. ¿Acaso no te pueden echar del colegio de abogados por esto? Debe ser una especie de conflicto de intereses. Seguramente, dijo en tono divertido. Estoy intentando ver qué puedo hacer para evitarlo. ¿Por qué? Tal vez me pareció que te sentiste muy cómoda en la casa de tu tía abuela, como si pertenecieses a ese lugar. Ella solo soltó un resoplido incrédulo. Tú sí apareces cómodo allí, mucho más que yo. Sus propias palabras despertaron sus sospechas. Quería una razón para sospechar de sus motivos. La necesitaba. La sospecha creció. Coche elegante, ropa elegante, despachos asquerosos, y estaba viviendo en una casa de clienta que había fallecido. ¿Se le estaría escapando algo importante? ¿Acaso esto es un timo? Se volvió y le miró a la cara. Él no se había movido del sitio. ¿Qué te vistes así para disimular que no tienes dinero y luego intentas casarte conmigo para echarme la mano de la casa de mi tía? Silencio total. Ella vio que se levantaba y se ponía el abrigo. Sacó los guantes de cuero del bolsillo y se los puso. Entonces pasó delante de ella hasta la puerta de la entrada. Entonces, ¿te marchas? No. Nos marchamos los dos. Ve por tu abrigo. No me voy a ningún sitio contigo, le soltó detrás de él. Susana, traeré a Candy dentro de media hora, dijo en voz alta antes de volverse a mirar con desprecio. De acuerdo, Albert. Me alegro de haberte conocido, dijo la voz de su madre de la cocina.
y a Candy le dolió que le hablara con ese afecto. «Vea por tu abrigo, Candy». Ella obedeció. Empezaba a sospechar que el miedo ante la situación le había llevado a causarlo. Lo acusó precipitadamente. El aire de la noche era helado. La acera estaba cubierta de hielo donde habían echado sal. No la agarró del brazo para ayudarla, y ni siquiera la miró mientras ella seguía hasta el coche. A 10 pasos, un BMW pitó. Sonó un clic, y unas luces parpadearon suavemente mientras el motor despertaba a la vida, con un ruido suave y ronco. «Bonito coche», le dijo ella, mientras él le abrió la puerta del lado del conductor. «Cállate», él cerró la puerta de un portazo, en cuanto ella metió los pies. Se preguntó brevemente cómo se había metido en ella en esa situación. ¿Qué había pasado con lo de mantener la calma? Las rejillas ya estaban echando aire caliente en la cara. Pero sintió el frío de Albert. Cuando él se sentó a su lado, entonces se aventuró a hablar. «Escucha, tal vez me haya precipitado». «Ni una palabra, Candy», condujo con rapidez, pero con cuidado por las calles desiertas. Ella se puso las manos en el regazo, sintiéndose como una colegiala a la puerta del director, y miró por el parabrisas. 10 minutos después estaban en Lincoln Park, el barrio elegante al norte de la ciudad, en una de las calles donde los edificios comerciales y las oficinas se entremezclaban con una urbanización residencial. Aparcó el coche en una explanada y dejó el motor encendido. Cuando salió del coche y fue hasta el lado de Candy, ella ya había salido del coche. Nada más salir, Albert la empujó hacia una valla de construcción que rodeaba el edificio delante del cual habían aparcado. Los andamios y la maquinaria ocultaban la mayor parte del edificio gris de 3 plantas. Candy sabía que un edificio como aquel en esa zona valdría por lo menos $2 millones. El que estaba detrás se puso una mano en el hombro y con la otra le alzó la barbilla para que mirara el edificio que tenía delante. Su voz vibró con la tensión como una cuerda muy tirante, a punto de partirse. «Soy el dueño de este edificio, mi oficina estará en la planta baja, mi casa en los 2 superiores. Te enviaré una copia de estructuras a tu despacho mañana por la mañana con un mensajero». Cuando él no continuó, sino que retiró la mano de la barbilla para colocársela en el hombro, con más suavidad esa vez, ella se volvió hacia el despacho y echó la cabeza hacia atrás para mirarlo mejor, bien consciente de lo cerca que estaban sus labios. Había llegado el momento de actuar como una persona mayor. «Lo siento. No he debido decirte lo que te he dicho en casa. Además, sabía que no era cierto cuando te lo he dicho». Sus caras estaban tan cerca la una de la otra que su aliento le calentó la mejilla al hablar. Él no le retiró las manos de los hombros y, sin darse cuenta, ella le puso las manos en los brazos tranquilamente. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Ella se cogió de hombros. «No lo sé. De algún modo, me saca de mis casillas». Ella miró hacia otro lado. Aquello era una locura. Estaba a punto de besar a un hombre de quien acababa de disculparse por haberlo acusado de ser un timador. Se volvió a mirarlo. «Lo siento, de veras, Andri. Una de esas veces me vas a llamar por mi nombre de pila», le dijo, y entonces sus labios se acercaron a los de ella. Sin pensarlo, 2 veces, le deslizó las manos por los brazos hasta que sus manos enguantadas abrazaban su cuello al tiempo que le entregaba su boca. Aspiró su aliento y le atrapó el labio entre los suyos. Mientras su deseo se vertía entre a través del beso, la valla se movió un poco cuando se apoyaron sobre ella sin darse cuenta. Un coche pasó y les pitó, pero cada sensación fuera del beso le llegaba como si estuvieran a kilómetros de distancia. El huracán de aquel bello, un bello beso, rugiendo entre ellos, era la única sensación que Candy sentía. Sin dejar de besarla, Albert la acarició el cabello y tiró de la cabeza hacia atrás,
para continuar besándola y deslizándose la lengua por el cuello. Incluso, con los ojos cerrados, Candy era capaz de ver las estrellas en el cielo. ¿Eh? Albert había conseguido desabotonarle el abrigo y meterle la mano por debajo de la camisa. Algo que en su momento no la había molestado en absoluto. Pero entonces, al sentir que se le metía la nieve por los pantalones, se mostró mucho menos entusiasta. Se me ha metido la nieve en el pantalón. Se apartó un poco de él y empezó a saltar a la pata coja. Pero como no pudo sacarse la nieve, se dio la vuelta y se bajó la cremallera y los pantalones hasta que consiguió librarse de los helados pedazos de hielo. Mientras se subía a la cremallera, le pareció oír una risita de Albert. Como te estés riendo, Andri, vas a saber lo que es tener esto dentro de 2 segundos. Antes de que ella pudiera darse la vuelta, él la había abrazado por detrás. ¿Por dónde íbamos?, le dijo momentos después de darle la vuelta. Ella lo empujó. Estábamos a punto de cometer un grave error. Él le tiró la bufanda tratando de acercarla a él. No. No, de los dos, soy yo el insensato. Yo soy el insensato, perdóname. Albert la empujó suavemente con las caderas. Eres tú quien no es capaz de controlar sus impulsos. Tú eres el abogado, le dijo ella mientras apartaba de sus labios y se preguntaba de dónde habría salido aquel repentino sentido de la responsabilidad. Y yo, la clienta. ¿Tu tía abuela? Era mi clienta, es lo mismo, de eso nada, pero Albert cedió. Dejó caer las manos y pegó la frente a la de ella. Pero entiendo lo que quieres decir, añadió él. Candy se apartó de él y abrió la puerta del coche. Volvamos a casa de mi madre. Cuando aparcó delante de la camioneta, ella esperó hasta que hubo apagado el motor para volverse hacia él. Mira, Andri, empezó a decir. Entonces se cayó. No quería ser brusca en ese momento. Agradezco que quisieras ayudarme, de verdad. Te lo agradezco mucho. Pero eso no va a funcionar. ¿Qué parte? Ella le entendió inmediatamente su oferta para casarse con ella. Y lo que ocurría cuando estaban a menos de 1 metro de distancia eran 2 cosas distintas. Desafortunadamente. Cualquier parte. Él emitió un segundo suspiro. Ay. No quiero que renuncies a la herencia de Elroy. No voy a hacerlo. Ella se echó a reír. Y vio que él sonreía. No quería saber nada al principio, pero lo reconozco. He cambiado de opinión. Si la tía abuela Elroy quiso ponerme unas cuantas locuras en su testamento, estoy dispuesta a ser yo también un poco loca. Él le puso la mano en la rodilla y le dio un apretón. No creo que eso te cueste mucho trabajo, pero mi locura solo llega hasta cierto punto. Encontraré a alguien con quien casarme. Pero será alguien que no... Su voz se fue apagando. La mano de Albert fue subiéndole por un muslo. Y Candy sintió que vibraba con su caricia. ¿Que no te traiga así?, le dijo sonriendo de pronto. Tal vez te sorprenda escuchar esto, Andri. Pero si no me meto en la cama con cada hombre que me trae, tampoco voy a casarme así como así. Abrió la puerta y salió del coche. No me extraña en lo absoluto. La mayor parte estarán muertos de miedo después de sacar tu genio. Adulador. Bueno, prométeme que no harás ninguna tontería, le dijo él de pronto en tono serio mientras la miraba a los ojos. Si decides hacer algo, me lo cuentas. Y luego quiero que me tomes 24 horas para pensártelo. Tienes algo de tiempo. Acababa de rechazarlo, y él seguía mirando por ella. Una sensación cálida y dulce se alojó en su interior. Metió medio cuerpo en el coche y le dio un beso en la mejilla. Eres un buen hombre, Albert Andri, le susurró al oído. Eres un buen hombre, Albert Andri. Él le revolvió el cabello con afecto. Candy cerró la puerta del coche y avanzó por el camino hasta la puerta de la casa de su madre, donde se volvió y agitó la mano. Él hizo lo mismo antes de arrancar y marcharse. Un buen hombre,
un buen hombre, su abuela. 2 semanas después, Candy habría pagado $1,000 por retirar esas palabras. ¿Un buen hombre? ¿Qué va? Y ella que había pensado que Albert Andre estaba al cuidado de ella, demasiado confiada. Eso era lo que le pasaba a aquel hombre, estaba volviéndola loca. Otras 2 semanas de tontería se acabaría pidiendo que le pusieran una camisa de fuerza. 3 días después de que Albert cenara en su casa de su madre, Candy le había dejado un mensaje en el contestador del despacho. En pocas palabras, le había dicho que había quedado con uno de los compañeros de trabajo de su hermano en celebrar un matrimonio que acabaría amigablemente en divorcio. La parte de la que se arrepentía era de haber mencionado el nombre del compañero en cuestión. Las 5 de la tarde al día siguiente, había llegado un mensajero a su despacho con un sobre que contenía 2 hojas. La primera era una nota de Albert. La segunda, una hoja de antecedentes penales. Tal vez quieras pensártelo 2 veces antes de casarte con este tipo. No creo que Susana te dé el visto bueno para que te cases con alguien que tiene antecedentes, aunque solo sea temporalmente. Albert, después de llamar a su hermano para decirle 4 cosas, había decidido buscar otra persona. Aunque la tentación de seguir adelante como lo planeado, aunque solo fuera por darle las narices a su ángel de la guarda, fue muy grande. Pero no, era tan obstinada. Continuó buscando, incluso llegó a sentir agradecimiento hacia Albert. Estaba claro que se preocupaba por ella, pero cuando le dejó otro mensaje, tuvo cuidado de no dar el nombre de su siguiente candidato. No tenía sentido que Albert Andre pensara que tenía derecho a vetar cada posible pretendiente, pero debería haber sabido que eso no lo detendría. ¿Cómo adivinar lo entrometido que podía llegar a ser un abogado? Resultó que Albert llamó a su madre y consiguió sonsacarle el nombre del candidato en cuestión. Esa vez, su nota llegó a una cinta de video envuelta en un papel de estraza. Pasar de expresidiarios a ex estrellas del porno no es necesariamente un paso en la dirección de adecuada. ¿Estás segura que tienes un buen ojo para la gente? Aunque la verdad es que la película consiguió 4 estrellas en la revista mensual de cine para adultos. Albert, llegado ese momento, dejó de dejarle mensajes en el contestador. Sin embargo, él ya estaba sobre aviso. Después de enterarse de lo mal, él se enteró de lo mal que había elegido las 2 primeras veces. Su familia empezó a conspirar contra Albert a espaldas suyas, a pesar de que ella les había rogado que hicieran lo contrario. Descubrió que habían empezado a llamarlo para que comprobara el pasado de todos los candidatos que había encontrado. 2 semanas de aquella locura le parecieron suficientes. Candy llamó a la puerta de su oficina con una nota arrugada en la mano. Andri, sal de ahí ahora mismo. Cuando la puerta se abrió, Candy le puso la nota arrugada delante de la cara. ¿Qué significa esto? Le preguntó muy afectada. Estaba muy enfadada. Buenas noches, Candy, dijo él mientras se invitaba a pasar. Cuando ella ignoró, él le echó un vistazo a la nota. Creo que dice... Estás de broma, ¿no? Albert, no evites la pregunta. Le plantó un dedo en el pecho. ¿Qué tiene de malo Archibald Corwall? Nada en absoluto. En cuanto vio la sonrisa de suficiencia de Candy, Albert continuó hablando. A no ser que estés a favor de la bigamia, ¿está casado? Como si no hubiera pinchado. Candy se desinfló como un globo. ¿Desde cuándo es tan difícil encontrar un hombre normal que quiera casarse? ¿Por dinero? No sé decirte, pero ¿te parece que entremos? Me estoy quedando helado. Lo miró de arriba abajo y vio que llevaba unos vaqueros de camisa de algodón blanca y que estaba descalzo. Tenía de cabello despeinado y las gafas enganchadas en el bolsillo de la camisa. ¿El viernes? Es un día más relajado en el despacho, incluso para mí, dijo Albert, adivinándole el pensamiento. Entró en el vestíbulo, evitando pasar cerca de él, y cuando Albert cerró la puerta, la luz se hizo más tenue. Al final del pasillo vio una puerta de donde salía la luz y pensó que seguramente sería su despacho. El resto del edificio
parecía cerrado para el fin de semana. Te ofrecería un café, pero mi secretaria se ha marchado hasta el lunes y lo deja todo cerrado. Solo deja café descafeinado porque estoy muy irritable al día siguiente si me paso la noche tomando café de verdad. En su despacho, Candy se sentó en la silla enfrente de él. ¿Cómo se supone que voy a conseguir eso si no haces más que cargarte de todos los candidatos? Mi familia y tú sois unos traidores. Se quedó mirando al techo. Solo queremos asegurarnos de que no acabas casándote con un asesino en serie o algo por el estilo, algo peor. Sí, claro. Además, siempre hay otra opción, ¿sabes? Ella rotó la cabeza y acabó mirando. Albert estaba leyendo un documento e ignoraba con gesto exagerado. No pienso casarme contigo. Lo que tú digas. Y te hace falta un corte de pelo, dijo al ver lo largo que tenía el flequillo. Sí, querida. Ay, cállate. Los minutos transcurrieron en silencio, cuando un reloj dio la hora. Candy se dio cuenta de que tenía un poco de hambre y se preguntó cuándo había hecho su última comida. Me marcho, dijo pasando un momento. Necesito comer algo en condiciones. Hace por lo menos 3 días que no como nada. Cuando él levantó la vista, ella vio que estaba ojeroso, como si hubiera trabajado demasiado. Si te esperas un poco, me voy contigo, sonrió, y el corazón le dio un vuelco. ¿A cenar, claro? No, gracias, dijo, sabiendo que su respuesta le haría daño, pero queriendo poner límites. Ya estás bastante metido en mi vida, como quieras. A la puerta del despacho, Candy se detuvo acostumbrada a su sermón de despedida. No hagas nada precipitado. Candy, estaremos vigilándote, seguro, murmuró entre dientes. En el camino de regreso a casa se paró en un restaurante chino para llevarse algo de cenar. A las 2 de la madrugada, sentada en la cama, intentaba concentrarse en la lectura de Orgullo y su Prejuicio. Sin embargo, no dejaba de pensar en su problema. Tenía que encontrar una solución para ello sin recurrir a la ayuda de Albert Andre. Se despertó al amanecer, cansada e inquieta. Incluso sus sueños conspiraban en contra de la suya. Sueños llenos de imágenes eróticas de Albert, cuyas manos la acariciaban por todas partes. Sus caricias apasionadas o leves como el roce de una pluma sobre sus pies. Enfocada, sofocada e irritada, Candy se levantó con un único pensamiento en mente. La conclusión inevitable. ¿Y qué mejor que hacer las cosas lo antes posible? El nuevo día de la orgía. A aprovechar el tiempo. Llamó a la puerta de Albert por segunda vez en las últimas 12 horas. Él abrió la puerta. Estaba descalzo, pero esa vez solo llevaba puestos los pantalones de chandal. Apartó la mirada de su torso desnudo y sin decir nada le pasó una caja tan pesada que Albert estuvo a punto de tambalearse. Estaba medio dormido, quiso decir algo, pero no logró articular palabra. Mucho mejor, pensaba Candy. Así empezaría poniendo sus condiciones. Vamos a dejar unas cuantas cosas muy claras, pero primero quiero sacarlo todo. Tengo más cajas en la camioneta. Dicho eso, Candy pasó delante de él y subió las escaleras hacia su dormitorio.